Nada, yo al final soy una persona aquí de Sañánigo, que empecé haciendo muchos deportes, hice esquí, tenis, natación, atletismo, fútbol, y competí al final, entrenaba y competía en fútbol y atletismo. Y pues empecé yo creo con 8 años más o menos, o con menos, pero a competir en sí con 8 años yo jugaba en la Peña del Güeyes y nos llamó un equipo de Zaragoza, a mí, a Rafa, a Tresaco y a Gustavo. Y nada, Gustavo no quiso ir, yo y Rafa sí fuimos y pues ahí estuvimos 4 años. Yo 4 años, Rafa estuvo 2, luego lo fichó Zaragoza y bueno, eso en fútbol. Y luego en atletismo, pues yo creo que la misma edad, con 8 años o menos incluso, hacía predeportiva y nos llevó Toño San Román a Zaragoza a competir como un campeón de Aragón, que yo ni entrenaba y nada, lo hacía por gusto, porque me gustaba al final practicar deporte. Y me quedé ahí tercero, creo, sin competir ni nada, y competía contra gente más mayor y tal. Y a partir de ese momento, pues vio que se me daba bien y ya me pasó a lo que es el GMS, que eran todos más mayores que yo, era el más pequeño con diferencia. Y a partir de ahí, pues entrenaba y me lo tomaba un pelín más en serio. Pero eso, ya a la edad de 8 años ya competía en atletismo y fútbol y prácticamente entrenaba todos los días. Dos modalidades deportivas, ¿la tenías ya tú en mente o fueron por casualidad? No, al final a mí todos los deportes me gustaban muchísimo, lo que pasa que sí que es verdad que el fútbol era desde siempre el que más me ha gustado y luego atletismo se me daba muy bien, o sea, desde pequeño pues lo que te digo, casi sin entrenar iba a las carreras y siempre quedaba por delante o ganaba y entonces al final vieron que se me daba bien y me hicieron competir ahí. Luego a mis padres también pues, les gustaba bastante. Mis padres también habían, no competido, pero salían a correr, les gustaba, ¿no? Entonces, pues al final hice fútbol y atletismo y eso me gustaban los dos. Fútbol me gustaba un poquito más, se me daba bien también y atletismo se me daba muy bien. Entonces, seguí compitiendo los dos hasta más o menos la edad de infantiles, que en infantiles tuve que dejar de competir en los dos deportes. Por lesiones, por lo mismo lo que te estoy diciendo, por empezar desde muy pequeño, compitiendo y entrenando tanto desde tan pequeño, al final eso lleva a que pronto lo tienes que dejar debido a lesiones y debido a machacarte mucho. Eso voy a preguntarte, si hubieras tenido que elegir, ¿hubieras seguido disputando competiciones? ¿Que hubieras elegido atletismo o fútbol? No, si hubiera sido por mí, hubiera elegido fútbol, seguro. Lo que pasa que eso, que cuando llega a infantiles, en atletismo prácticamente lo gané todo y en fútbol al final es un deporte colectivo y no influye tanto del rendimiento individual, sino influye en otros factores, ¿no? Al final sabemos todos que fútbol pues tienes que tener contactos, va mucho por eso, sus padres se tienen que mover mucho y pues va diferente. Atletismo al final es correr y si haces mejor tiempo que los demás, pues al final tú eres el que ganas y es así. Yo recuerdo, y volviendo mucho más atrás, este parque lo conocías muy bien con tu padre. ¿Cuántas carreras, cuántos esfuerzos has hecho aquí? Ah, muchísimo, muchísimo. Yo, bueno, Sabeñanigo yo creo que me lo conozco de memoria, solo por lo que tú dices, por salir a correr y bueno, con mi padre y con los demás. Lo que pasa que en atletismo, como se me daba tan bien, digamos, ya el entrenador que tenía en ese entonces, que era Toño, ya me dijo de que si quería que fuera algo más, que de verdad compitiera y pudiera llegar a algo, que compitiera solo, o sea, que entrenara solo, perdón. Que en vez de entrenar con él los demás, que tenía un nivel muy diferente al mío en ese entonces, que entrenara solo, que fuera con mi padre y prácticamente que entrenara yo solo. Entonces, debido a eso también, pues, me acabé quemando, ¿no? A lo mejor si hubiera tenido un grupo más grande o estando en una ciudad diferente, en Zaragoza, por ejemplo, una ciudad más grande con un grupo, con otro tipo de atletas, de entrenadores, a lo mejor no hubiera acabado así, pero nunca se sabe eso. Mirando atrás ahora, ves a Tresaco en el Huesca, profesional, y ves a Gustavo que, creo que ahora está en Badajoz, en Extremadura, en un equipo de tercera. ¿Qué piensas ahora tú? Bueno, yo pienso que pues a lo mejor si no hubiera hecho los dos deportes, si solo me hubiera enfocado en el fútbol, a lo mejor estuviera en su misma situación, una parecida, ¿no? Ojalá. Y me alegro mucho por ellos, al final son amigos míos desde pequeño. Y nada, Rafa hoy juega al Huesca, a ver si bueno, el míster le da unos minutos, ¿no? Y puede mostrar lo que verdaderamente sabe hacer, que es jugar muy bien al fútbol. Y Gustavo lo mismo, al final, pues por otras circunstancias, y supongo que se habrá tenido que ir, pero igual, al final los dos son unos cracks y espero que le vaya muy bien a los dos.
y conocemos ahora al Jorge de ahora. ¿Qué cambio hay en el Jorge Bordetas de entonces ahora? Bueno, al final lo que te digo, a partir de infantiles tuve que dejar de competir en los dos, en fútbol y atletismo, por numerosas lesiones. Por ejemplo, tuve lesiones de crecimiento, de rodillas, se me cargaban muy rápido los músculos, a lo mejor entrenaba y tenía que los músculos. Luego fui a numerosos médicos deportivos y me detectaron como las TPK muy altas, que es como una enzima de los músculos, que te afecta también a la cabeza, tal, y me dijeron pues que dejara de competir. Intenté 4 años... la de cadetes, digamos, la etapa de cadetes, incluso un pelín de juvenil, y seguir compitiendo, pero nada, o sea, mejor corría y me quedaba el octavo y acababa reventando una carrera, entonces dije nada. Y pues fue a acabar bachiller y yo ya tenía claro que quería hacer ciencia del deporte, porque lo que me gustaba desde pequeño era el deporte. Entonces, si no pudo ser como atleta, como competidor en fútbol, atletismo, pues quería llevar la vida de deportista, pues o entrenador o siendo profesor, pero siendo el deporte. Y al empezar a hacer la carrera, me di cuenta que era lo que de verdad me gustaba, y que si hubiera tenido esos conocimientos, o si alguien cercano a mí hubiera tenido esos conocimientos básicos, digamos, seguramente no me hubiera pasado lo que me pasó y podría haber seguido compitiendo hasta la edad que tengo hoy. Por lo tanto, como estás diciendo, has dirigido tu carrera profesional, en este caso tus estudios, al mundo del deporte, pero te has exigido un poco más porque te quieres dedicar al mundo del entrenamiento. Sí, a mí lo que me gusta, vamos, cuando empecé la carrera, lo que más me gustaba y lo que me gusta ahora es, digamos, el mundo del entrenamiento. Y bueno, ahora acabé la carrera, digamos, en Elche, y lo que más me gustaba era el entrenamiento, ya sea como entrenador o como, sí, básicamente como entrenador, preparador físico, tal, pero del entrenamiento. La parte de profesor, por ejemplo, nunca me ha gustado, nunca me ha llamado la atención, del ámbito así de gestión tampoco, no sé, lo que me gustaba era el entrenamiento. Y acabé la carrera y ahora estoy haciendo un máster de alto rendimiento en deportes colectivos en Barcelona, que es el máster del Barça, digamos, y es un máster privado, que es, digamos, el mejor máster que hay casi en toda Europa relacionado con el fútbol, preparación física y tal. Y bueno, ahí estoy muy contento, he aprendido muchísimo, me quedo un año. En octubre en septiembre vuelvo a Barcelona y en octubre empezamos y ya acabamos en junio el máster. Y mi idea es, pues, cuando acabe el máster, intentar poder dedicarme al fútbol profesionalmente. Y aquí en España, lo que os he dicho, es bastante complicado porque hay puestos contados, y lo mismo que como jugador, al final funciona todo por contactos, y en ciudades tan grandes, pues aún más. Entonces la gente sale mucho fuera, y como al fútbol, digamos, los entrenadores de aquí en España los tienen muy bien valorados, pues sí que te valoran mucho más fuera que aquí. Lo que pasa es que tienes que tener nivel de inglés y pues valentía también al irte fuera a no sé cuántos kilómetros de aquí sin ver a tus padres, tus amigos, tu novia. Pero bueno, al final es lo que me gusta, entonces yo lo intentaré, y si sale, sale, si no, pues bueno. Competitivo en tu edad infantil, eres competitivo con los estudios, incluso el acento catalán lo tienes un poco metido porque se nota, pero como tú dices, es difícil llegar, pero eres valiente, competitivo, seguro que vas a llegar. Bueno, no lo sé, no quiero decir seguro, porque es muy muy complicado, o sea, al final a lo mejor es otra cosa y es más fácil, ¿no? Pero el fútbol, dedicarse a eso es muy complicado, pero al final es lo que me gusta. Y no sé, la gente así que muy inteligente, ¿no?, y que conozco, siempre dice, intenta dedicarte a lo que haces mejor, lo que más te gusta, que es por donde puedes demostrar de verdaderamente tu valor, ¿no?, y diferenciarte. Y a mí lo que me gusta es el deporte, lo que me gusta es el fútbol, pues lo estoy intentando y me esforzaré para intentar llegar algún día, ¿no? Hablando de fútbol, ¿cómo ves el fútbol de hoy en día? Bueno, concretamente, ayer las chicas fueron campeonas del mundo. Sí, bueno, el fútbol en España siempre ha tenido mucho nivel, ¿no? Y lo que tú dices, las chicas ahora también van teniendo cada vez más nivel. Pues ayer fuimos campeones del mundo, ¿no? No pudo ser en masculino, en la Eurocopa, el Mundial, pero en femenino sí. Y no, al final el fútbol, pues, aquí en España, no el fútbol, sino en todos los deportes, siempre hemos tenido deportistas de mucho nivel y lo seguiremos teniendo, porque España, pues, tiene muchos deportistas y el deporte tiene un nivel muy alto aquí en este país. En lo que ha sido el estudio, el meterte en esto, ¿en qué has podido tú necesitar más esfuerzo? ¿Qué te has encontrado con más dificultad? Bueno, yo creo que al final más dificultad en el entorno familiar, sobre todo. Al final a mis padres, pues cuando tenía 18 años,
no les gustaba mucho la idea de que me fuera a estudiar tan lejos, ¿no? Siempre me han dicho, estudia aquí en Huesca, también estaba la carrera aquí en Huesca, en Zaragoza, incluso en la privada, me dijeron, pues vete a Zaragoza, nosotros te la pagamos, pero no te vayas tan lejos a Elche, porque al final yo estaba en Elche y venía para Navidad y para verano, no venía nada más, porque siempre, desde que empecé la carrera, he estado en diversos equipos, ¿no? Y a lo mejor en Semana Santa pues teníamos un torneo en Almería, otro torneo en no sé dónde y tampoco podía venir. Y los fines de semana lo mismo. Entonces, bueno, al final el entorno familiar, pero bueno, siempre me han ayudado y se han esforzado en que pueda conseguir algún día lo que es mi objetivo, ¿no? Pero siempre, pues mis padres, mis abuelos siempre han querido que estuviera más con ellos, más aquí, en vez de pues en Barcelona, en Elche, lejos de aquí. Pero al final cada uno tiene que ser un poco egoísta, ¿no? Y luchar por lo que verdaderamente quiere. Última pregunta, Jorge, ¿de qué entrenador querrías aprender o te gustaría aprender? Bueno, pues al final en España hay muchos entrenadores que son muy top, son buenísimos. Yo desde pequeño siempre he tenido referentes así de Guardiola, que es muy típico, todo el mundo lee esto, pero siempre el estilo así de el tiki-taka, del Barça, de esto me gusta mucho, de esto es el que intento llevar a cabo, ¿no? con los equipos que he estado. Pero bueno, hay muchos entrenadores, ¿no? Michel, por ejemplo, el Girona también me gusta muchísimo, Luis Enrique, no sé, me gusta mucho ese estilo, pero tengo amigos que son entrenadores también, a lo mejor que tienen mi edad, un poco más años, que son muy buenos y intento aprender del día a día con ellos todo lo que pueda. Plazo 3 años te doy para que vuelvas a España como entrenador. Uf, 3 años corto, ¿eh? Ojalá, 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 pero no sé, mis padres me dicen que no salga. Pero al final, si hay una edad para salir es ahora. Con 23 años, mejor salir ahora que con 30, ¿no? Y siempre habrá tiempo luego para volver. ¿Algún país en concreto? No, la verdad que no. No tengo ningún país que diga este o este. Me da igual, con tal que sea algo que me llame la atención, la verdad. Y al final, el primer año que sales, todo el mundo, es muy complicado. Acostumbrarte, luego al equipo fuera, al idioma, al director deportivo, hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que tendré suerte, ¿no? Y con esfuerzo y trabajo yo creo que todo saldrá bien. Termina tú la entrevista, creo que te mereces mucho más de lo que estás pidiendo. No, bueno, al final yo creo que soy un ejemplo más de bueno, gente que le gusta mucho el deporte, ¿no? Que a lo mejor no lo puede llevar como deportista, lo lleva como atleta. Sí decir que es en mi ámbito, que es el fútbol, por ejemplo, para los que quieran seguir mis pasos o bueno, incluso ser mejor, que la mayoría sean mejores que yo, ¿no? Pero es muy complicado y aquí en España es muy complicado y la gente se cree que en el fútbol ganas mucho dinero y no es así. Al final gana mucho dinero 4, 5, los que vemos por la tele, pero el resto ganas 4 bocadillos. Entonces es muy, muy, muy complicado. La mayoría tienen que trabajar de otra cosa, que no les guste o les guste menos, o en un gimnasio, de profesor en física por las mañanas, y a lo mejor estar en un equipo por las tardes, porque el dinero no les da el fútbol. Pero bueno, mi objetivo es ese, entonces intentaré esforzarme para conseguir algo que me dé para vivir, por lo menos, ¿no? Muchas gracias y mucha suerte. A ti, muchas gracias.